Representar mi música cubana, me encanta y me siento muy feliz cuando veo la acogida que tiene la música cubana en el mundo. Estoy guardando yo mi carro ahí, viene, oigo una voz que me asusté, ¿sabes? A ti mismo te andamos buscando, digo, ay, ¿qué es esto? Juan de Marco con el bozarrón aquel, y Raín Ferrer y Nick Gold. Estábamos grabando en Legren y oyó una grabación de Los Zafiros, algo de eso. Ray Kuder nos mandó a localizarte. Cuando yo dijo, búscame a ese señor y ya. Ray quiere que tú grabes por lo menos dos números de Los Zafiros con la Orquesta Buenavista. Recuerdo yo que Ray, cuando estaba en la cabina, perdóneme la inmodestia, mandó a parar la grabación. Dice, yo quiero que Galván haga algo para llevármelo de recuerdo. No se me olvide eso. Bueno, digo, cachadito, vamos a hacer esto aquí. Hice un pedacito la melodía, pero que tengo un fallito. Como era una cosa improvisada, Ray me espera en la escalerita así. Dice, good, Galván. Digo, Ray, no good. Era una espina lo que tenía. Como era una cosa improvisada, oye, por segunda vez, fue así. Ray me esperó en la escalerita, me hizo, me abrazó, dice, profesional. Como quien dice. Las olas del mar bañaron tu cara, brisa tan bien. Ahí mismo es donde él quiere hacer un CD conmigo. ¿Qué pasa? Que él tenía el aquello de la multa que le habían puesto por venir a Cuba a grabar. No sé cuánto tuvo que pagar. Entonces esperó el cambio de presidente. Le mandaron la película a Clinton, creo, de Buenavista, que qué sé o qué, y ahí vino la cosa. Le dieron permiso para venir a grabar conmigo y con el disco de Ibrahim simultáneamente. And go beyond the limitations and work it and represent, you know, and recreate and do these fun things. Then we have to have living people. We have to have living people. You know, they have to be able to do something about it. I mean, you know, you can't. This has been the thing I've seen all my adult life in music. You've got to beat the clock. Y fue donde hicimos el Mambo Sinuendo. Y
Yo pienso que el disco es fresco, que es la calidad, la cualidad principal del disco, ¿entiendes? A lo mejor para el público, poniéndome ahí en función de público, ver un disco donde, hecho con guitarras eléctricas, dos guitarristas que están dialogando, de pronto tocando música tradicional, uno con un estilo mucho más tradicional y el otro tocando la guitarra slide. El título se lo puso Ray Cooder, sino una cosa que tú no sabes dónde va. Ese disco en un principio yo tenía entendido que estaba hecho o se hizo para los fans de este guitarrista Ray Cooder, para un público que tenía, y sin embargo funcionó. La grabación de nuestro CD fue una cosa informal. No es un disco muy pensado, es un disco muy virgen, ¿entiendes? Se encerraron en el estudio a ver qué salía y salió eso. Vamos Innuendo fue una melodía que hicimos allí que se nos ocurrió. Ese es igual que el bolero Sonámbulo. Yo siempre andaba con la llave, porque fallaba el afinador para tener el instrumento bien. Y cuando yo retoqué el piano, que lo afiné bien, me pongo a hacer ahí una melodía como una guajira. Entonces Cachaito cogió el bajo, Ray cogió la guitarra, Nga. Entonces yo tenía los ojos cerrados así. Cuando abro los ojos así, veo a Ray que está así con la guitarra y Cachaito, y veo a Nga así. Estaba bonito aquello. Que lo estaba grabando. Cuando se terminó eso así, digo yo, parecemos unos sonámbulos. Y de ahí es donde viene el título que Ray le pone, Bolero Sonámbulo. Eso pienso que es lo que esa energía fue lo que la gente disfruta. Otra anécdota. Cuando yo estoy afinando la guitarra, que empiezo ton 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 ton, échale salsita, ta ta ta, sale Ray de la cabina y dice, "Gabán, good, good, ese." Oye, ahí mismo a grabar. Sí, fue como se grabó Hecha de Salsita, sin mucho ensayo ni nada. Desde luego, los músicos eran de primera línea. Grande agua, vine, Mr. Manuel Galván Torralba. Ganamos el Grammy por la variedad también. No, bueno, por calidad. Por la variedad de los géneros. El Grammy es como el sumum de la música popular, o sea, de los grupos que tocan música popular, y para él es muy merecido. Y eso, como quiera que sea, le dio una dimensión también como músico, porque a veces, desgraciadamente, no te reconocen. Ray delegó en mí que yo escogiese el repertorio. Entonces, yo tuve mucho cuidado en el problema de las tonalidades. Bien puede ser una cosa de concepto que él haya pensado hacer todos los números en una diferente tonalidad para dar quizás una sensación, te decía, no homogénea, sino de colores diferentes, de estados anímicos diferentes. Iba variando, porque a veces, para mí, como músico, me aburre que una agrupación que yo haga en el mismo número, en el mismo tono, y en el mismo tono. No, eso no. En el camino que cruzaba nuestras almas. Mira, él empezó el 3
que los pies, sentados en un taburete, no le llegaban al suelo. Un niño. Esa niñez fue un poco dura y blandita. Mi padre y mis hermanos, carpintero, ebanista, y dos de mis hermanos tocaban guitarra y mi padre de tres. Y a mi pueblo Jibara iban aquellos barquitos de Nassau y entonces los marinos querían pasar un rato, un desahogo, porque imagínate tantas horas en el mar y qué sé yo qué. Y todo el mundo le decía, no, vayan en casa de los Galvanes, que allí tocan guitarra y eso. Efectivamente iban para allá y pasaban una noche fabulosa. Yo me acuerdo que dos de mis hermanos tocaban guitarra y yo oyendo. Te estoy hablando yo que tenía como 7 años por ahí. 7 años. Entonces yo, después escondido, cogía mi guitarra, aquí, que qué sé yo qué. En casa de la abuela nosotros, de mamá pastora, que él tenía un tres chiquito, y venían una gente de Nicaro, porque teníamos un tío en Nicaro, se llamaba Damas, y lo buscaban a él. Pero oye, Manolo, ¿qué? Con 12 años ya tocaba el tres y la guitarra. Uno es producto del entorno, tú eres producto de donde te crías, donde, que es lo que escuchas. Y en él también su familia es una familia de músicos, aunque muchos no se dedican profesionalmente a la música. A ti te gusta mucho, Carola, el son de altura, con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo baila con su chiquito, contenta dice suavecito. Después ya tenía un grupito de aficionados, que estaba este que estuvo con Benny Moré, Celso Gómez, Mauro Gómez y otros de allí de Jibara. Y teníamos un entusiasmo, un cariño, pero divino. Entonces hacíamos fiestecitas, los días de rey íbamos a tocar, nos buscábamos siempre la propineta, y tú sabes por aquello, buscando, porque estaba mala la cosa, ¿sabes? ¿De dónde será? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano, ya verás cómo no, mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano, mira, mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano. En 1944 empecé. Fui fundador de la Orquesta Villablanca. Fue en la orquesta el que lo tocaba todo. Él empezó de tumbador en orquesta, a pesar de que era guitarra, porque en los bailes de campo, que no había piano, el piano era él con la guitarra. Cuando al pianista de nosotros se le parte la pierna, teníamos que tocar, y entonces los músicos me dicen a mí, ¿qué hacemos? Digo, no te ocupes. Yo le dije a Manolo, haz lo que pueda, porque si tú tocas guitarra, puedes tocar el piano. Cuando no, iba tocando tumbador, o batería, o bajo. Cuando se curó, vete la pierna. Le dije, mira, coge tú el violín y déjame a Manolo, porque Manolo ahora es peruchín. Eso ha sido un prodigio dentro del grupo musical nuestro que tuvimos. Nosotros éramos una orquesta que parecía una familia.
Discutimos, sí, cómo no. No surgían discusiones ajenas a la música. Bueno, la discusión a veces lo que trae es precisamente el acoplamiento musical. En la Orquesta Villablanca, yo era felicísimo. Yo creo que lo que aprendió él de nosotros fue tomar. Danos pan. Yo era el que decía, tú tienes acá, dame acá para comprar media botella de ron que valía 20 centavos, 25 centavos. Entonces, de ahí nos tragamos un traguito, que es ok. Pero a la hora de trabajar, a tu hora, ahí, no había arreglo. No había arreglo. Si el contrato decía a las 9 de la noche, a las 9 de la noche son capaces. Date quieto. Hasta las 4 de la mañana, hasta las 4. Ahí, no había arreglo. Menos en Santa Lucía, que había que esperar que saliera el sol. Eso era extravagante. Estuve en la orquesta hasta 1956, el cual decidí venir para La Habana, abrirme campo. No, se fue para La Habana porque... Bueno. Porque tenía que llevarse una mujer para La Habana. Cuando tuvo que salir huyendo de aquí por sus cosas. Sus travesuras. Él era muy enamorado de esa ciudad. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Una vez le empeñó la trompeta. Él trabajaba en Nicaro. Cuando viene un domingo, se le ocurre dar un pitazo con la trompeta. Cuando fue a buscar la trompeta, no aparecía. Estaba en otro lado. Ya tú sabes. Mira, no busca aquí, que se fue Manolito. Pero es la cosa de muchachos. Si a las trompetas se le dicen Jevan también, fue también por una trompeta, ¿sabes? Así que es cierto. ¿Qué tuvo que ir? Yo lo aconsejé mucho sobre eso. Pero son intimidades que tiene la gente y eso hay que darlo de lado, pasarlo por alto. Yo me acuerdo, yo llegué a La Habana con un peso y 38 centavos. Habana, Habana, hermosa Habana, Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu y yo tenía un amigo aquí, me guardé la guitarra, mi saquito. Tuve que ir para la calle a fletear para que nos dieran la propina y eso. Pero fue nada más que una semana. Yo recuerdo esta dirección, San Lázaro y Blanco, que había un bar allí. Entonces estoy yo con un amigo allí, Guantanamero, él, muy buena gente. Estábamos en el flete ese, no se ve un señor que se acerca a mí y me dice, chico, ¿de dónde tú eres? Y yo, chico, yo soy de Jibara. ¿Cómo tú estás tocando en la calle? Y yo, bueno, yo vine aquí a abrirme paso. Mira, me da una tarjeta. Taste a esta hora, mañana a las 6 de la tarde, me acuerdo yo, Águila, 209 segundo piso. Y Silvano, el guantanamero que andaba conmigo, dice, oye, vete para allá y te voy a dejar aquí que yo consigo otra cosa. Digo, bueno, Silvano, pero dejarte ahora. Dice, oye, me voy. Y cogió y se fue. Bueno, yo subo aquel piso, le dice, Cucho, le decía, mira, Elías, te presento al jibareño, que yo no sé por qué está tocando en la calle. Y Elías, muy discreto, ese señor era una maravilla. Entonces dice Cucho, que era el cantante, dice, oye, y cogen ahí cosas conocidas, Lágrimas Negras en la. Bueno, yo entonces, Elías, sube en el medio tono, que me siento bien de, probándome a mí. Medio tono para arriba. Cuando va a decir la tercera vez, dice, Elías, medio tono más, dice Elías, oye, Cucho, estate tranquilo, tú no ves que este hombre domina todo el diapasón, que qué sé yo qué. Dice, bueno, está bien, entré con ese trío.
Él tenía aspiraciones a ser lo que es hoy. Yo pienso que cuando vino a La Habana, él traía ese sabor intrínseco en él, ¿entiendes? Vino a triunfar la revolución. Entonces, yo llegué a tener 3 programas de radio en Radio Rebelde. Uno, Campesino con Heredio Rodríguez. Otro, con Lino Borges, a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche, con Alejandro y sus muchachos. De ahí iba para aquí, para el CAFA, H19, a tocar con Franco Laganá, un señor guitarrista. Entonces yo tocaba piano ahí, con Franco Laganá, y estuve ahí un tiempo, hasta el 62 por ahí. Entonces vienen que me van a buscar los Zafiros. Ellos inician en diciembre del 62, el 17, pero para aquí se va. Entonces Reinaldo y Venezuelo dicen que le puede urgentemente resolver el problema de Galván, y yo empiezo con ellos en marzo de 1963, unos días después de la muerte de Benny Moré. Yo recuerdo, después que hicieron la prueba, el Chino en la azotea esa salió dando gritos, ahora sí, que Jesús qué. Y dice Miguelito, hermano, nosotros queremos, como ustedes saben música y esto, y es mayor que nosotros, está de acuerdo en ser el director del grupo. Y yo le dije, sí, está bien. Y ahí empecé de director, el montaje de voz, administrador, todo yo. Con los Zafiros, él montaba las voces y hacía trabajo de armonía sin tener unos estudios profundos, pero sabe por dónde colocar las cosas. Yo acompañé a los Zafiros en las 12 tonalidades para acomodar las voces de ellos, que no era fácil. La gente me pregunta, ¿qué voz era la cuarta voz? ¿Cuál era la tercera? Eran todas. Porque había veces que el Chino tenía que hacer la tercera voz. Había que Quique tenía que hacer la cuarta voz. Yo estaba tocando el bajo con la orquesta de La Habana Libre del show, y ellos empezaron a formar parte del show ese con los Zafiros. Nos vamos para Music Hall. Agosto 12 de 1965. Muchas apuestas. Tania Castellano, que la adoré, porque fue muy, muy buena gente. Me apostó, creo que con Fausto y Chamón, no sé qué cosa, que no se queda. Porque había el aquello de si se quedaban los Zafiros, si no se quedaban. Llegamos a París. Cuando carros vengan para acá, que está Mister no sé qué, que los vamos a hacer ricos, para que nos fuesen. Digo, hermano, nosotros no estamos en eso. Bueno, le colgué. En eso oigo unos pasos por la escalera. Galván, ahí están los muchachos. Digo, sí, Ricardo, mira, me acaba de llamar fulano de tal. Digo, vamos, dice, los muchachos están ahí.
todo el mundo asustado, porque imagínate, sí, chico, vamos, cuando le toca el cuarto de Chino, esto, ¿qué pasa, Gabi? Digo, no, espérate, vengan para acá que tenemos que hablar. Y yo le digo, mire, caballero, me acaba de llamar Armando Suez y me ha dicho que nos espera, este es un país libre, se puede ir, yo me voy para Cuba. Y me recuerdo yo que el Chino, que no tenía arreglo con nada, decía, coño, Galvin, si nosotros lo que queremos es triunfar y regresar a nuestra cubita bella. Pronto creaba y llenaba todo un espectro de sonido, muteando el sonido, apagando el sonido, y creó una manera de tocar que lo identifica todavía. El calipso es así, lento. Entonces yo le digo a ellos, miren, ¿por qué no hacemos esto más rápido para hacernos más cubanos? Entonces fue... lo que funcionaba muy bien, que se mantiene la esencia, el sabor de la conga, realmente tocaba una guitarra, a lo mejor quizás por la manera esa de percutir que tenía. ¿Dónde está mi pequeñita? Yo la quiero besar, ella es dulce, es bonita y su boquita es un estilo muy propio. Oye, el sonido de esa guitarra, ¿sabes qué es la pan? Eso nace con la persona. Yo me guío con el tapado de la guitarra. Porque el Kiki, cuando hacía localizo, cantaba picadito. ¿Oíste? Entonces digo, bueno, yo voy a tocar aquí la guitarra para hacerle como una base a él de picadito así. Y así lo hice. Tiene un estilo que se reconoce. Esa manera del tapado con que toca la guitarra, que es sobre todo en la etapa de con los Zafiros. Sí, él tiene un estilo peculiar donde él destaca mucho el bajo. Ahora mírame la mano izquierda. ¿Tú ves el tapado? ¿Tú ves qué distinto? Sentido ritmático especial, muy especial, y de concepción de hacer arreglo, bueno, por eso fue director de los Zafiros, ¿no? Él llena mucho como guitarrista, porque tiene el sentido este del acompañamiento del bajo, y aparte las cosas que él hace, que es un estilo de él. Ellos bailaban tan a tiempo, y yo miraba a los pies de ellos. Increíblemente, ello me daba afianzamiento. ¿Oíste? Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va luciendo el talle, con la bata remangada, sonando su chancletica. Su momento brillante como guitarrista estuvo con los Zafiros. Primero porque era una sola guitarra que acompañaba un cuarteto y él tenía que suplir los demás instrumentos con la guitarra. Y creó una manera de tocar que la gente decía, coño, es un guitarrista, pero suena como una orquesta. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual. La etapa de los Zafiros me parece que fue tan lograda y a la vez tan fugaz. Esos muchachos me adoraban. Cuando yo me fui del grupo, honestamente, el mismo Ignacio, yo me recuerdo que lloró mucho.
que es una dicha que por lo menos hayan quedado las grabaciones para yo poderla escuchar. Yo le digo, el día que tú no estés, yo voy a escuchar la guitarra y no voy a poder. Entonces me voy de Los Zafiros y Julio Vitopia, me acuerdo yo que dice Galván, yo quiero hacer un grupo para ciertas actividades de protocolo y eso, que eso, que... Digo, ah, bueno, está bien. Después no quiero que diga que di la rumba y no la invité. Que venga para que escuche. Este era un quinteto en principio y lo conformaban Luis Palau, no me acuerdo el nombre, el bajista, Pellejo, era como le decía, el sobrenombre, el Chori, que era el que tocaba la tumbadora y era el cantante, Juanito Blachoa, el pianista, y la guitarra, Manolo Galván. Le digo, Julio, ¿por qué el batey? Dice, porque para la pronunciación, batey es fácil. Compartimos una vez una feria por Tropicana en Bélgica y también estuvimos ahí, nos acompañó, estuve con Martín Rojas y él también. Hemos tenido el honor de representar nuestro país en 4 continentes, Asia, África, Europa y América. Recientemente regresamos de una gira que fuimos invitados a un festival de percusión a la India, en memoria Indira Gandhi. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, doctor. En el año 86 se me dio la tarea de formar un espectáculo para viajar a Angola para hacer espectáculos para los combatientes y cooperantes, estando precisamente este país en guerra. Consideré que el grupo base factible para esto era precisamente el grupo Batey. Íbamos a comenzar a tocar en un predio y de pronto sonó una bomba. Estábamos en Luanda. ¡Vángana! Y dice Manolo, ¡ay, pipa! Me dice, ¡ay, pipa! Que eso no es cañonazo de las 9. Vi gente correr, pero no vi llover. Él es una gente que se hace sentir no solo como músico, sino como integrante del grupo. Ahí pude conocer a uno de los grandes músicos cubanos y a uno de los grandes cubanos. Ese es Manolo Galván. Un individuo con un nivel de comprensión tremenda. Una gente muy jovial, una gente siempre está haciendo jarana, siempre está bonchando. Y cuando las cosas parecían ser imposibles, Manolo Galván buscaba una solución. Bien podía ser desde el punto de vista técnico, artístico, en este caso musical, que desde el punto de vista humano. Es un tipo que tiene mucha bondad, ¿entiendes? Tiene mucha bondad, tiene sus caracteres, sus cosas, pero que, como todo, ¿entiendes? Me quedaría con todo, por supuesto, pero sobre todo la bondad. Esa capacidad que tiene para perdonar, yo no la tengo. Él se encontró en el camino ese, una domadora. Si mi mamá no estuviera, no sería lo mismo, digo yo, ¿no? Porque ella, tal como ha alcanzado cosas mi papá, mi mamá le ha ayudado mucho a andar en la vida a la par, ¿no? Una bella persona, cariñosa, afectiva, pero bueno, inteligente, porque supo ganárselo. A decirte que te anda, yo voy allá a Oriente con Los Zafiros. En el mismo vuelo venía ella y yo le decía a ella, hay olor a café. Y era que ella traía café, ¿sabes? Estaba jugando que yo estaba medio prohibido. Entonces ella trabajaba allí en el Bantroy y después la fui a ver y empecé a echarle maíz, ¿oíste? Y poco más o menos cuadramos la caja. Nos enamoramos y después nos casamos. Cada día más y más.
Y tú decís de edad, pero ¿para qué? Eso no me interesa mucho. Y como amigo, te digo, como familia lo he visto, es una gente muy familiar. Ay, ven a gozar. Esta fiesta está muy buena, todo el mundo está gozando. Esta fiesta está muy buena, todo el mundo está gozando. La gente lo vive rico, la gente está vacilando. Hermano de sus hermanos. Amigos de sus amigos, de sus compañeros de orquesta, de los primos, de los conocidos. Unas relaciones humanas grandiosas. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Bien? Siempre piensa en su familia y siempre va por allá. Y... Él viene a Jibara y a nosotros, a todos. No hay uno que diga de los que quedamos. Que él no lo va a ver. En mi querido director, ¿cómo te va? Todo bien, ¿no? Todo bajo control. Sí, señor. Que te llama la atención y eres conocido y él te saluda y te da las buenas horas y demás y te trata con cariño. Y cuando yo voy a Jibara, todavía existe eso. Descarga, tío. Decir enfermizo, ¿no? Pero él tiene un cariño muy grande, porque date cuenta que yo llegué a la vida de él en un momento en que él tenía un vacío muy grande por la pérdida de su madre. Entonces, mi madre quedó embarazada en ese momento. Entonces, todo ese cariño que él tenía con su mamá, de pronto lo enfocó. Yo fui como su tabla de salvación, ¿no? Eso me explica mi mamá. Mi hija es mi todo, mi música. Y de ahí también un poco que tiene esa obsesión conmigo, esa especie de obsesión conmigo. Imagínate. Yo pienso que la vida en rosa. Los dos somos uno. Desde pequeña sí hemos estado muy, muy, muy enlazados, desde pequeña. La hija mía tiene oído absoluto. Sí, es verdad. La hija mía tú le haces así en un vaso, ¡ting! Y te dice, fa sostenido. Él dice que yo tengo más porque, por ejemplo, estamos escuchando cualquier música y le digo, es fa, y él me dice, mi, que están ahí pegaditos, ¿no? La diferencia es mínima, digo, es fa. ¿Qué es mi? Y tú vas aquí y es fa sostenido. Cuando vamos al piano, dice, no tienes razón. De verdad que contigo no se puede. La nota que tú dices es la que... Yo luego me equivoco. Luego el fa mío no es tan sostenido, ¿sabes? Pero bueno. Además, como afinador de piano, ¿sabes de eso? Ah, Galván es perfecto, perfectísimo. Afinando los pianos, pues tiene un oído, un diapasón en el oído. Cuando yo llegué a La Habana en 1956, yo tenía unas igualas. Mira que mismo cerca en el Sayonara eran mensualmente 10 pesos en el Maxim, en el Atelier. Él está afinando un piano y le suena
dice, esa es tal, tal nota. Siempre tenía los pianos bien, bien, bien afinados. Ese piano que compró, que le costó $3.50, él le hizo el trabajo de carpintería, lo pulimentó y lo encuerdó y lo afinó. Muy buen oído, absoluto. Sé de un disco que se grabó, en donde estaba una persona, un pianista, que no sé ni su nombre porque es de otra parte del mundo, y se hizo el disco para un músico muy especial, que fue calladito. Y se molestaba mucho porque ese pianista no acababa, como no era cubano, hacía cosas que le chocaban a él, el oído se ponía frenético y se disgustaba muchísimo, porque eso le pasa al que tiene oído armónico, melódico y todo. Cuando hay algo que no tiene que ver con lo que tú estás cantando, eso es como si te hubieran dado un golpe, algo así, él se ponía muy mal. Él es un músico muy empírico, o sea, muy natural, y esas cosas le fluyen con una facilidad muy grande. Más serio no lo hay. A la hora de joder no hay quien joda más. A la hora de hacer un cuento es lo más lindo. Gabán reúne todo eso, esto es una estrella. Tiene 5 puntitos. Además tiene un sentido de humor extraordinario. Cada vez que él dice niña, esas son cosas muy especiales. Que él se va a reír mucho cuando yo lo vea. Se ha hablado tanto de Chopin y la teoría. Bueno, pues también de Gabán. Se ha hablado tanto. Siempre es buena, ¿no? Claro que sí. Muy buena persona y muy entusiasta. Como músico dentro del grupo, él siempre nos hizo mucha falta porque es la persona que lo oye todo. Y que bueno, ¿no? Y te dice, oye, esto me parece que está mal. Oye, esto no es así. La voz esta, por su experiencia, por su trayectoria como músico y su oído, eso que le dio la naturaleza. Ya en Buenavista él forma parte de una orquesta mucho más grande, ¿entiendes? Donde se reparten los solos y se reparte la manera de trabajar. El Buenavista, pienso que ha puesto la música cubana, la llevó a los lugares donde nunca estuvo. Yo le doy las gracias a Ray Kudel, a Nicole, del proyecto este de Buenavista Social Club, porque fueron los que iniciaron este proyecto, los que asumieron este proyecto y funcionó la cosa. Buenavista suena así porque todos los que estamos en ella queremos esa música, ¿no? Nos gusta tocar el son, el cha-cha-cha, el bolero. Aquí Cuba es una cantera de buenos músicos. Harían otro Buenavista, pero si no te gusta... Cuando yo en Nueva York, yo vi las colas que había para el Buenavista Social Club. Así que yo pienso que nuestra música debemos seguirla. Y hay mucha juventud que ya vienen siguiendo los pasos de la música tradicional cubana. Ya vienen por ahí caminando y yo espero que
que logren hacer lo que siempre hemos tratado de hacer todos. Pero la música cubana, que no muera, que siempre siga adelante. A mí me gusta todo. A mí me gusta el rap, el reggaetón. Yo lo respeto, todo eso. Pero que nunca dejemos nuestras raíces. Que nunca la dejemos, porque eso gusta mundialmente también. En la tarde noche de ayer, el músico jibareño Manolo Galván Torralbas recibió el escudo de su ciudad natal, que entrega la dirección del gobierno en el municipio. Manolo Galván, integrante de una familia de músicos, no olvida a su patria chica, aun cuando su quehacer artístico prestigia al pentagrama cubano en el mundo. Le damos la bienvenida a una gloria de la música cubana, jibareño de pura cepa, el maestro Manuel Galván Torralbas. Es mi patria, es lo que yo adoro. Yo pienso, mira, yo no sé si seré bueno o mal guitarrista. Yo he tenido proposiciones en el exterior, no me han interesado. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo estoy por allá, yo pienso que aunque yo sea rico, yo no me voy a sentir bien. Porque cuando tú quieres a tu patria, a tu gente, a tu familia, a tu barrio, aquel que cuando yo voy a Jibara, Manolito, vamos a recordar. Entonces me llevan a hacer un arroz con jaiba, que me encanta. Pienso que sea feliz, entiende, que se sienta, que siga realizado, que pueda hacer su otro disco, que quiera hacer su disco en solitario, para que todas las ideas, todos los sueños que tiene, pueda hacerlo. 130 salidas con 130 entradas. Y creo que voy a salir otra vez y regresar otra vez. Es mi patria. Es lo que yo adoro. Para mí es tremendo orgullo estar al lado de... Yo todo eso lo soñé siempre. Y mira, se me logró, ¿no? Donde Galván ponga musicalmente las manos, la obra que de esto se genere va a estar santificada. Es un excelente hombre con un corazón. Oro, plata, todas las gemas, todas las cosas tienen. La guitarra que toca Manolo no la toca todo el mundo en Cuba. Yo vivo orgulloso de la forma en que Manolo se ha desarrollado. El día que cierre los ojos, cuando llegue allá arriba, también hará una orquesta, porque de verdad que la música la lleva dentro. Dale todo al mundo y cosechar triunfo para mi patria, para mi familia, como hasta ahora lo he hecho. Eso es lo que quisiera. Donde nací. No fui marino ni pescador, pero te he llevado al mundo navegando en un pentagrama.